aquí en Bello, Baja California, amigos. Andamos hoy en la ruta del vino. Vamos a un pueblo chiquito aquí en Valle de Guadalupe que se llama El Porvenir. Y vamos a dar un recorrido pequeño para que conozcan un poquito de esta área de aquí de Baja California. Es un lugar muy popular para la gente que pues, le gusta la gastronomía, la comida buena, vinos. Y pues sí, ahorita van a mirar cómo está, amigos. Hola, mi gente. Aquí estamos en un nuevo video, como dice Ángel. Y vamos a recorrer un poquito lo que es El Porvenir. Es un pueblo pequeño. Es todo aquí lo que es el Valle de Guadalupe. Es un lugar muy turístico. Es muy visitado. Más ahorita que ya viene el calor. Ya todos los termates están abiertos. La gente viene a degustar vino. Sí, se anda poniendo bueno, pues ya sí. la gente. Ya no hay tanto de eso, la pandemia. Pandemia. Pues sí, la gente quiere conocer más y la gente que no conoce va a conocer y pues a darle la vuelta para que miren dónde vamos a ir. La carretera. Sí, amigo, esta es la carretera de Ensenada a Valle de Guadalupe. Guatecate. Sí. Y pues de Ensenada aquí a Valle de Guadalupe es como unos 40 minutos más o menos. Uh-huh. Depende de qué rápido andas manejando también. Sí. Está como unos 70, pero aquí están 70, casi 80. 90, dice aquí acá. 90, 90 grados en Fahrenheit. En centígrados no sabe decir cuánto, pero sí está caliente. Sí, esta es la mera carretera. La calle principal, ¿verdad? La calle principal. Uh-huh. Mira, si ven como tienen una. Oh, mira, tiene una feria. Feria, amigos. Creo que vean. Se debe poner bueno en la noche. Sí. Ahí está. Mira. No, pues ya tratamos de venir aquí casi cada año. Uh-huh. A ver qué pues, nuevos puestos hay, que aquí tienen nuevas cosas aquí. Mira, las hay un flores. Vivero, también mire un puesto atrás de muebles rústicos. Aquí otra venta de plantas. Hay mucho movimiento porque aquí para este lado de lo que es El Porvenir hay demasiado. Mira, nuevo edificio, mira. Oye, mira, es un del Mercado Liz. Es el nuevo. Ah, sí, ese va a ser grande. Sí, porque el Liz está enfrente, está más adelante y está pequeño el lugar donde está el supermercado. Sí, bueno, como le estaba diciendo, aquí en este lugar hay muchos restaurantes y hay muchas degustaciones de vino. Por eso sí. Es que hay mucho movimiento para acá. Bueno, aquí se pone bueno los fines de semana. Sí. Este lugar muy popular. Uh-huh. Pues, mucha gente de. Aquí hay venta de cocos. Mucha gente viene aquí, pues de California, de Arizona. Ay, es un lugar de show, mira. Mira, sí, hay pero mucha. Buen día, amigo. A ver, préstame la cámara. A ver, pásame. Mira, amigos. Yo. Es un balneario. Sí, mira, enfrente del balneario. Sí, parque recreativo Las Palmeras, Hoy se anda poniendo bueno, ahora, mira. Es que
aquí. Sí, son como las 2 de la tarde y pues. Ay, sí. Estamos aquí, amigos. Sí, pues sí, vinimos aquí también a disfrutar un día bueno y también vamos a grabar un video después para el canal de Aventuras, amigos. Para que miren, pues, ese video. No sé si vamos a ir al zoológico o una caminata por un viñedo, no sé todavía. Vamos a hablar con nuestro amigo Johnny y después a ver dónde decidimos. Pero por pronto viene aquí la carretera, amigos. Sí. Unos puestos. Aquí hay una taquería, mira, taquería la principal. La principal. A este lado pues hay más restaurante. Aquí venden cueritos. Es un pueblo chiquito, pero se mira como están creciendo. Pues cada vez. Hemos venido 2 veces y cada vez que venimos siempre hay algo nuevo. Como que está creciendo muy, muy rápido. Sí, sí, ya. Cada año se mira más. Sí, más. Es que ya la economía ya se está estableciendo. Se está levantando otra vez. Y ya han abierto nuevos negocios porque mucha gente pues, en la pandemia cerró. Sí, pues todo estaba cerrado. Sí, todo. Y ahorita ya están abriendo nuevos negocios y ya está volviendo otra vez a la vida. Sí, estaba solo esos días aquí. Nada de gente. El año pasado que venimos comenzaban a abrir unos puestos, así, unos dos que tres. Sí, y ya. aquí donde se pone el tianguis, mira. Aquí no es, sí, más para acá. Sí, en esa calle. Hacia acá. Pero aquí comienzan los puestos a ponerse. Ya les voy a sacar aquí la cámara. ¿Es esta calle o la otra, va? Mira, quiero que ven ahí donde dice botella gigante, que hay una flecha para la izquierda. Ahí está ahí están los letreros también que dice Valle de Guadalupe, donde la gente va a tomarse fotos. Y está una botella grandísima que puede tomar fotos también. Sí, sí, sí. En cuanto a las imágenes de ese lugar que vimos hace unos meses ahí, se los pongo en el video, amigos. Sí. Y sí, aquí este lugar, pues, digo, se llena de gente aquí. Aquí comienza el tianguis. Ya me acuerdo, ya recuerdo la calle. Sí, ya sabes, ¿no? Sí. No, pues aquí. Pero como viven encontrando muchos puestecitos en la calle, ¿te fijaste? De ropa, de comida. Muchos nuevos. Sí, de cocos, muchas plantas, venta de plantas. Sí, este es uno de los lugares que les queremos demostrar a ustedes para que vengan a buscar pues a Baja California, lo que hay aquí pues. Sí. Uno se puede vivir. Ajá. Mira, aquí la derecha está el tianguis. Sí, aquí está el tianguis. Ah, miren, no es tan grande, pero. Cosas buenas ahí. Sí, muchas cosas buenas. He comprado mis camisetas. Sí, mira, aquí está un restaurante que barato. Se llama Valle 13. Ajá. No, pues ya más para enfrente está el zoológico, pues. Sí, el zoológico Jersey. Uh-huh. Está grande ese zoológico. Sí. Si tienen una chance una fin de semana, entre semana también vienen a visitar. Creo que el costo para entrar ese zoológico son que 100 pesos. Sí, la última vez que vinimos, fue hace casi un año. Costaba 100 pesos, no sé cuánto está actualmente. Pero aún así está barato comparado con el Pai Pai. Pai Pai, ¿no? Sí, el zoológico Pai Pai que está en Ensenada. No hemos ido ahí porque está bien caro ahí. Tratamos de llevar a ustedes donde está barato y o gratis para. Porque pues. Y accesible para entrar, sí. No tenemos de acá. Dinero para pagar tanto. Sí. Entrar a un zoológico de 1,000 pesos, porque ahí es por paquetes. Sí, sí, y en el barato está como en 800 o 900 pesos el paquete. Sí. Pues nos vamos a regresar pues a buscar a un amigo que me está llamando y lo dejamos pues de este video, amigos. Y como siempre, amigos, gracias por mirar nuestros videos. Suscríbanse si no has suscrito. Suscrito y compartan este video, amigos. Gracias por todo, amigos. Sí. Nos vemos en un siguiente video. Piensen mucho. Adiós. Bye. Bye.